señor. Los escáneres han detectado dos fuentes potenciales de núcleos iniciadores. ¿Cómo que potenciales? Por desgracia, los sistemas de seguridad de IMA impiden determinar cuál es la fuente de las señales térmicas a esta distancia. Vaya, qué poco me gusta oír eso. Pues a duplicar las posibilidades. Bruce, Kamala, nos vemos en la mesa de guerra. Vamos para allá. Es un sueño hecho realidad. Tómate el tiempo que necesites. ¿Esta vez nada? Pues vale. Nos vendría muy bien tu ayuda. Buen trabajo. Sigue así y a lo mejor empiezo a pegar ojo. Muy bien, chicos, tenemos trabajo. ¡Vaya armadura! Touché. ¿Cómo podemos ayudar? Jarvis ha encontrado un par de señales térmicas que podrían ser concentraciones de núcleos iniciadores, pero están muy lejos entre sí. No tenemos mucho tiempo, así que habrá que ir a los dos sitios a la vez. Bruce, Kamala y tú, buscad por los alrededores de las tierras baldías, mientras yo investigo en una ciudad de la costa este. Con suerte, daremos con esos núcleos iniciadores en alguno de los dos sitios. Marchando. ¿Cuánto falta, Jarvis? La ubicación está cerca, señor. Genial. Encontremos esos núcleos iniciadores y volvamos para las reparaciones. Es solo cuestión de tiempo que IMA encuentre el Quimera, así que necesitamos una base de operaciones en funcionamiento.
¡Ah! Oh, ¿cómo me sienta la armadura? De fábula, señor. Ya te digo. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde está todo el mundo? Parece que Ima ha evacuado la ciudad por la intensa actividad inhumana. Parece una excusa para experimentar con tecnología peligrosa. Tal vez tu corazonada no fuera infundada. Podrían tener montones de núcleos iniciadores para sus experimentos. La instalación está bien protegida. Espere encontrar resistencia. ¿No me van a montar una fiesta de bienvenida? Fatal, me parece. Esto es un pueblo fantasma. Jervis, ¿y la instalación? A unos pocos metros, señor. ¿Hay alguien más cerca? ¿Divines? La evacuación comenzó esta mañana. Bien, esta vez no dejaremos que haya heridos. A uno de nuestros aliados de SEAL próximo le vendría bien algo de ayuda. ¡Quedaos en el Tarleton no callaba con las energías renovables, pero apuesto a que Mónica tiene algo que ver. Se encargaba de la redistribución de activos de Stark a IMA. ¡Ja! Una gran apuesta. Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Bien.
inyección de aire. ¿Me tienen que copiar en todo? Cofre con recursos especiales cerca de su ubicación. ¿Hay alguien más cerca? ¿Civiles? La evacuación comenzó esta mañana. Bien. Esta vez no dejaremos que haya aquí. Manténgase cerca del nodo. Trataré de acceder lo más rápido posible. Mantenga las unidades de IMA fuera del alcance o interrumpirán el pirateo. ¡Ah!
establecido conexión. Manténgase cerca del nodo y mantenga a Ima alejada. Señor, he traspasado los sistemas de seguridad de IMA. Mis lecturas mejoradas de la señal térmica sugieren que podría tratarse de una fuente de energía mucho mayor. ¿No son núcleos iniciadores? No sabría decirle, pero nuestra intrusión ha provocado que IMA inicie la secuencia de autodestrucción. Y a juzgar por el tamaño de la señal térmica... A ver si adivino, derribaría varias manzanas. Correcto, señor. IMA no va a destruir otra ciudad mientras yo esté aquí. Vale, vamos a ver a qué viene tanto alboroto. La sala de control del reactor debería estar al final del pasillo. Doy por sentado que estará bien protegida. Sin carteles de bienvenida. Joder.
Debería haber un cofre con equipo cerca. La sala de control del reactor debería estar al final del pasillo. Doy por sentado que estará bien protegida. Sin carteles de bienvenida. Jo. Señor, el tiempo apremia. Mira todo esto. ¿Es culpa mía? Señor, no hay tiempo. Vale, sí. Vamos. Debería haber un cofre con equipo cerca. Podré obtener más información cuando lleguemos. Proceda a la ubicación designada. ¡Ha llegado Stark!
Ahí detrás. Ima está dispuesta a destruirlo todo para ocultarlo. Ay, no. Mal asunto, mal de fatal. Es la tecnología de mi reactor ARC, pero a gran escala. Acabarían con ciudades. ¿En qué piensa Ima? Vaya. Hola, guapetón. Señor, los reactores se vuelven más. Debe apagarlo. Para apagarlo tenemos que cargarnos los amplificadores. Aún quedan varios núcleos, señor. Podrías decir buen trabajo de vez en cuando. Buen trabajo, señor. ¿Ves? Aquí no ha pasado nada. ¡Ah!
destruido con éxito el reactor ARC. Nunca pensé que te oiría decir algo así. Recuperemos lo que podamos y salgamos de aquí. ¿Ocurre algo? Sí. Es que lo inventé todo con buenas intenciones. O eso me repetí a mí mismo. Pero mira lo que ha pasado. El reactor terrígeno y Lady Day. Y ahora esto. No puedo controlar lo que hacen otros con mi tecnología, pero tampoco puedo desentenderme por completo. Estoy muy orgulloso. Sí. Yo también. Hablando de problemas, Bruce, Kamala, ¿ha habido suerte con los núcleos iniciadores? Estamos en ello. Tony, llevamos horas buscando. Pero he evitado una zona en particular. Estamos cerca. Es una especie de hervidero de actividad de IMA. Voy a tener que sacar al grandullón. Vale, chavales. Cuento con vosotros para encontrar la segunda señal térmica. Con suerte, andaremos con los núcleos iniciadores. IMA no tardará en encontrar la ubicación del Quimera. Y sin base de operaciones... Bueno, no podremos hacer gran cosa. Así que... no me decepcionéis. Y... buena suerte. Eso... es mucha presión. No. Sí, la verdad es que sí. No puedo decepcionar al señor Stark. Jarvis, ¿por dónde empiezo? La segunda señal térmica tiene unos cuantos puntos alrededor de su centro, lo que parece indicar una importante concentración de núcleos iniciadores potenciales. Estará almacenada en una única ubicación, tal vez una estructura. Entendido. ¿Qué es lo que ves? Chucho conmocionador 2. ¡Todo despejado! Debería haber un cofre con equipo cerca. Equipos Alfa, Bravo y Charlie, cortad comunicaciones. Mantenéis alejados de este canal a menos que encontréis los objetivos. Yo ya había visto ese símbolo. Al hijo de tecnología en la sección 2. Es un monumento. A aquellos que dieron sus vidas por... la resistencia. Estuvieron aquí. Vale, me centro en la misión. Al hijo de tecnología en la sección 12. Lo tiramos. ¿Veis cómo tiembla el suelo? Es lo que creo que es.
¿Jarvis? Sí, señorita Khan. ¿Es cosa mía o Hulk no está tan verde como de costumbre? Parece que el doctor Banner le ha afectado la muerte de nuestro querido capitán, señorita Khan. Después de sus grabaciones, volvió al Quimera decidido a poner solución a los eventos del A-Day. Pero, en cambio, se frustró más con sus fracasos. Ah, claro. Bruce se siente culpable. Al parecer, todos, señorita Khan. Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación.
Se aproximan a más equipo de IMA. Esperemos que sea del que necesitamos. Aquí no hay núcleos. Sigamos buscando. Han quemado el núcleo. Quieren destruirlos todos. Dense prisa. He actualizado el HUD con otra ubicación. Objetivos a la vista. ¡Necesitamos refuerzos! No me gusta la pinta de estos tíos. No son como el resto de latas de IMA. Señorita Kang, creo que se trata de un grupo que se hace llamar los Watch Dogs. Una organización radical anti-superhéroes. ¡Genial! Pues parece que ahora trabajan para IMA. Thank you.
Hemos barrido todos los rincones de este desierto. No es suficiente. ¿Estoy sola? ¿Qué? ¿Dónde están los demás inhumanos? ¿Por qué nos están defendiendo? No lo sé. He visto los símbolos de la resistencia, he oído rumores de una rebelión y aún así nada. Yo no me siento enferma. Nunca me he sentido tan viva. ¿Y si me equivoco? Creo que sé lo que se siente. Estos poderes son parte de nosotros. Lo único que sé es que es mucho mejor si lo aceptas. O algo así, no sé. Mi padre decía lo mismo. Es un tipo listo. El mejor. Bueno, volvamos al Quimera. Ok. ¡No os mováis! Oh, venga, no. Una chica y un viejo. ¿Viejo? Vale. El doctor Pym os busca. ¿Doc? ¿Hank Pym? Maravilloso. Vaya. ¿Hank? Bruce. ¿Qué haces aquí? Te iba a preguntar lo mismo. Me alegro de verte, tío. Lo mismo digo. Ah, Kamala, este es el Dr. Hank Pym. ¿Ant-Man? Eso fue en otra vida. Seguidme. Esta es la señal térmica que estábamos buscando. Hemos estado recuperando armas, robots, tecnología, lo que sirviera para construir las defensas. ¿Y si nos quedamos algunos núcleos iniciadores por si un helitransporte necesita un poco de cariño? Imagino que podemos llegar a un acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué lugar es este? Lo llamamos el hormiguero. Oh. No es cosa mía. Creo que fue por una hacker anónima. Bailarina. No puede ser. Y todos son... Inhumanos, sí. Muchos de ellos eran prisioneros de IMA. Parece que sí se estaban defendiendo. Poneos cómodos. Hay mucho de lo que hablar. Este sitio es más de lo que imaginaba.